cuando se empezó a escuchar un sonido. Ese sonido provenía del camino donde veníamos. Nosotros nos fuimos acercando, hasta que llegamos al lugar donde provenía el sonido y eran tres personas. Una era un chico con el cabello de color azul y tenía un micrófono en sus manos, el otro era un chico con el cabello de color naranja y llevaba puesta una playera de color verde, y la otra era una chica con un vestido de color rojo y estaba sentada en unos parlantes. Parece que ellos estaban teniendo una batalla de rap o algo así, hasta que el chico con el cabello de color azul ganó la batalla de rap. El chico con el cabello de color naranja lo felicitó, hasta que la chica del vestido rojo volteó a ver a dónde estábamos y nos dijo: "Hola, ustedes son nuevos aquí". Los chicos voltearon a vernos y nos saludaron, nosotros les devolvimos el saludo, y nos presentamos. Ellos también se presentaron, dijeron que se llamaban Boyfriend, Girlfriend y Pico. Boyfriend me dijo: "¿De dónde vienen?". En eso le empezamos a contar todo lo que pasó. Ellos se sorprendieron. Boyfriend nos dijo: "Lamento lo que ustedes hayan pasado, pero aún así deben de seguir adelante con la vida, eso es algo que sus amigos querían". En eso Girasol le preguntó si había un lugar donde podíamos estar. Pico le dijo que él sabía dónde estaba un apartamento donde ustedes puedan vivir. Piggy Macul le dijo que si nos podría llevar hacia ese apartamento, a lo que Pico acepta y Boyfriend, Girlfriend y Pico nos llevaron hacia el apartamento. Ya habíamos llegado al apartamento, el cual era muy grande. Les agradecimos a Boyfriend, Girlfriend y Pico por llevarnos hasta aquí. Boyfriend me dijo que si quería hacer una batalla de rap con él, yo acepté y comenzamos a rapear. Estuvimos rapeando por media hora. Cuando terminamos de rapear, Boyfriend terminó ganando, yo no le di mucha importancia, y lo felicité. Luego de eso nos despedimos de Boyfriend, Girlfriend y Pico, y entramos al apartamento, y ya adentro del apartamento, decidimos descansar ya que nos dolían las piernas de tanto caminar, hasta que decidí levantarme y empecé a practicar con los demás, sobre cómo íbamos a encontrar la daga y el elixir para detener a Chok. Ya habían pasado 2 días, y todavía no encuentro a los chicos. Un momento, ¿soy yo, o eso lo que estoy viendo es una especie de ciudad destruida? Debería ir para allá a investigar, para ver si encuentro a algún sobreviviente. Sí, definitivamente Chok estuvo por aquí, y ya ha matado a todas las personas de este lugar y acabó con todos en esta ciudad. Bien, creo que este es el único edificio que queda en pie, bueno, es hora para divertirnos. Bueno, ya acabé con todos en esta ciudad, pero bueno, ahora lo que me falta es usar este poder de teletransportación para llegar así a la localización a donde están Red y los demás. Tengo que hacer algo, si ese pájaro llega con mis amigos, ellos estarán perdidos. Espera, ¿qué? ¿Quién anda allí?
Nosotros estábamos intentando de buscar la daga y el elixir mágico, pero no los encontrábamos. Lo bueno es que cuando más avanzábamos encontrábamos y conocíamos a más personas y a la ciudad. Hasta que ya se estaba haciendo de noche, nosotros nos fuimos al apartamento, acordamos que mañana íbamos a seguir buscando la daga y el elixir mágico. Yo me levanté de mi cama y me fui a los demás. Luego de levantar a los demás, comenzamos el día. Girasol, Zeta Médica y Estela hicieron la comida. Luego de preparar la comida, luego de esperar algunos minutos, la comida ya estaba lista. Nuez prendió la televisión, allí estaban pasando las noticias. Nuez estaba a punto de cambiar de canal, hasta que el reportero dijo: última hora, se han reportado múltiples personas desaparecidas. Los nombres de las personas que desaparecieron son Ruth, Ayana, Capi, Hex, Mr. Beast, Solazar, Tricky, entre otras personas. Se recomienda no salir de sus casas por si esa dicha persona o personas los secuestran. Si tienen evidencias y saben a dónde están estas personas, infórmeselo a la policía. Nosotros nos quedamos sorprendidos y a la vez pensativos. ¿Quién podría ser el quien secuestró a esas personas? Hasta que alguien toca la puerta. Yo fui a ver quién era y eran Boyfriend, Girlfriend, Pico, Cophead, Sans, Bendy, Witty, pero él no tenía un brazo, Carol y Miku. Yo les dije: ¿qué hacen aquí y qué le pasó a Witty? Boyfriend me dijo: no hay tiempo de explicar qué fue lo que pasó. El pájaro de color amarillo viene a por nosotros. Yo me asusté, pero en ese momento, ya que sabía que se refirió a Chop, cuando... escuchamos una explosión, nosotros volteamos a ver y era un edificio, se estaba quemándose. A lo lejos vi muchos cadáveres de personas muertas, les habían descuartizado y todos sus huesos estaban destrozados. Los demás vinieron y vieron esa escena, se asustaron, hasta que el edificio se comenzó a derrumbar, y detrás del edificio y de las llamas sale Chop. En una de su mano tenía un mazo, y en la otra tenía un cartucho de dinamita, y al vernos, de inmediatamente enciende la dinamita y nos lanza. Todos de inmediatamente salimos del apartamento, hasta que la dinamita explota. Todos seguíamos corriendo, hasta que Chop con su super velocidad alcanza a Nuez Cascarrabias y con el mazo le da un fuerte golpe a Nuez Cascarrabias en la cabeza, reventándosela al impacto, matándola al instante. Nuez, al ver esa escena, cayó al piso y comenzó a llorar. Chop con una sonrisa perturbadora le dijo: oh, no llores, ya que muy pronto te unirás con él, ya que serás el siguiente. En eso Chop alzó el mazo y cuando estaba a punto de reventarle la cabeza a Nuez con el mazo, de inmediatamente, Cophead se convierte en Nightmare Cophead y le dispara un rayo láser a Chop, pero Chop lo esquiva y con super velocidad se acerca a Nightmare Cophead y con el mazo le da un fuerte golpe a Nightmare Cophead en el estómago, mandándolo a volar muy lejos. Sans invoca uno de sus Gaster Blasters y le apunta en la cabeza a Chop y le dispara con el Gaster Blaster, pero Chop lo esquiva como si nada. En eso Bendy se transforma en un monstruo y nos dijo: chicos, corran, nosotros les daremos tiempo. Nosotros les hicimos caso y salimos corriendo de allí. Lo único que escuchamos fueron los gritos de Sans y Bendy. Nosotros seguíamos corriendo hasta que llegamos hasta un bosque.
Nosotros estábamos algo tristes por lo que había pasado, como es que Chog nos había encontrado, hasta que me di cuenta que había algo de color negro enterrado en la tierra, y que habíamos cosas como esa enterradas en la tierra, hasta que noté que habían bultos en la tierra. Los demás también notaron eso, así que decidimos desenterrar lo que había en la tierra, lo cual eran unas bolsas de basura. Las abrimos y lo que vimos dentro de las bolsas, no lo podíamos creer, eran los cuerpos de todas las personas desaparecidas, hasta estaban los cuerpos de Ruth, Ayana, Capi, Hex, Mr. Beast, Solazar y Tricky, los cuales estaban con las piernas y las cabezas destrozadas y les habían abierto el estómago y con todos los órganos y tripas afuera. Yo no pude aguantar esa escena y vomité, lo mismo con los demás, no pudieron aguantar esa escena hasta que vomitaron. Decidimos volver a enterrar los cuerpos. Luego de que enterramos los cuerpos, luego de eso decidimos seguir caminando, para salir de allí. Luego de tanto caminar por el bosque, nos cansamos, hasta que vimos unas sombras las cuales se acercaban hacia nosotros, hasta que revelaron quiénes eran y eran. Hank, Sanford y Deimos. Nosotros nos aliviamos al verlos, ya que no era Chop. Hank nos dijo que si estábamos bien, nosotros le dijimos que sí. Pico les dijo, Hank, ¿qué estás haciendo aquí, con Sanford y Deimos? Él le dijo, bueno, digamos que Tankman nos contrató, para encontrar a los que pudieron sobrevivir al ataque de ese pájaro amarillo en la ciudad, para luego, transportarlos al refugio para que estén a salvo. Bables le dijo, ¿a cuál refugio se refieren? Deimos nos dijo, síganos, los llevaremos al refugio. En eso nos llevó al refugio. Muy bien, ¿quién anda allí? No tengo miedo de luchar contra ti o ustedes. Espera, no ataques, no venimos a atacarte o algo así. Zombidito, zombie deportista son ustedes, ¿qué les han pasado? En especial a ti, zombie deportista, ¿por qué no tienes un brazo? Bueno, verás, cuando yo estaba caminando por la base de los zombies, vi una sombra la cual se empezó a acercar lentamente hacia mí, hasta que la sombra salió a la luz y me cortó un brazo. Yo grité del dolor. Yo caí al piso y volteé a ver quién era, y era un pájaro de color amarillo el cual me dijo, es hora para tu muerte. En eso se acercó hacia mí, con un hacha en sus manos, hasta que el zombistrain apareció y le da un fuerte golpe en la cara mandándolo a volar. Zombidito me ayudó a levantarme y volteamos a ver a el pájaro de color amarillo y vimos que él se estaba levantando como si nada y agarró una guadaña y se acercó hacia nosotros con una velocidad inhumana. Zombistrain nos dijo, chicos, corran, yo lo mantendré ocupado. Zombidito no lo quería dejar, pero yo lo agarré del brazo y salimos corriendo de allí. Solo escuchamos el grito del Zombistrain. Nosotros volteamos a ver, y vimos como el pájaro de color amarillo partía a la mitad a Zombistrain con la guadaña. Zombidito comenzó a llorar por su padre, hasta que salimos de la base de los zombies y yo seguía corriendo, hasta que escuchamos una explosión. Yo y Zombidito volteamos a ver y no lo podíamos creer, era la base de los zombies, estaba totalmente incendiada y vimos al pájaro de color amarillo el cual de un puñetazo, derrumbó la base de los zombies. Zombidito y yo nos quedamos impactados por lo que vimos. Yo en mi mente pensé,
¿Cómo es que ese pájaro de color amarillo tenga tanta fuerza? Luego de algunos minutos de ver cómo la base se incendiaba, nos fuimos de allí. Yo realmente estaba triste por mis amigos. Ellos estaban allí luego de mucho caminar. Llegamos hasta aquí y tú ya sabes el resto de la historia. Ya veo, tendremos que trabajar en equipo para derrotar a Chok. Tienes razón, Wang Choi. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que llegar con los demás antes de que ese pájaro de color amarillo los mate. Ya habíamos llegado al refugio, el cual eran unas tiendas, habían algunas cabañas, y estaban algunas personas, las cuales eran, los Spokimon, Lila, GEB, Agoti, Sky, Cloud, Tabi, Garchelo, Annie, Ron, Pot, el impostor rojo, el impostor verde, el impostor negro, Zardy, QT, Celeber, Razasi, y Sarvente. Yo realmente me alivié, ya que estábamos a salvo, aunque sabía que no lo estaríamos por mucho tiempo, hasta que Zardy se me acerca y me da una daga y me dijo, oye, ¿acaso esto no era una de esas cosas que tú buscabas? Yo reconocí esa daga, era la daga sagrada, para sacarle el demonio a Chok. Yo le dije, ¿de dónde conseguiste? Él me dijo, bueno, digamos que la tenía en mi laberinto por si algo como esto pasara, ¿cuándo?